muy usual que la gente coloque su caja de seguridad detrás de alguna pintura. De un Renoir, por ejemplo. Pero, ¿dónde está el Renoir? No se puede acertar siempre. Ajá. Ahí hay una pista. Aquí está. Constantemente se repite, con más frecuencia que desayunarnos un par de huevos diariamente, que el crimen no paga. Bueno, yo y esta pequeña caja de seguridad probaremos que sí paga, y muy espléndidamente. Serán nada menos que 250 mil libras esterlinas. Por supuesto que cuando la gente es tan descuidada como ahora, esto es realmente sencillo. Vaya, el orgullo policiaco de Scotland Yard, Claude Eustace Till. Después de tantos años, he logrado sorprender infraganti al famoso Simón Templar. Ruta de escape. Le advierto que cualquier declaración que nos haga será una evidencia que tomará en cuenta el tribunal que lo juzgue. Oh, enterado. Inspector Till. Ponga eso ahí. Considero que en su expediente deberá anotarse algo muy importante. ¿Qué cosa? Que reconozco su eficacia. Gracias. Y supongo que ahora, según la vieja costumbre, seré esposado. ¿Lo cree preciso, señor Templar? Claro que no. Quizá es una atención a su reputación. Es probable que hoy sea el día más memorable de su vida después de tantos años de supervivencia. Tuvo su recompensa. ¡Quíteme eso! ¡Vamos, quíteme eso! ¿Tiene problemas? ¡Suélteme, suélteme! ¡Corre a seguirlo! ¡No se da cuenta que escapó! Seguirlo.
Esto en reconocimiento de lo mucho que te aprecio. ¿Esa flor? Esto es una muestra de mi gratitud por acompañarme esta noche. ¿Una flor? ¿Es todo? Huele y verás. ¡Oh, Simón! ¡Eres un ángel! ¡Qué hermosa sortija! ¡Es una obra de arte! Gracias. Eres un encanto. ¿Quieres bailar? No cedo la pareja. Venga conmigo y no pierda tiempo. Bueno, admito que no es mala idea. Ya van a cerrar dentro de un instante. ¿Desde qué hora estamos aquí, Maggie? Hemos estado aquí desde las 9:00 y no puedo olvidarlo, mi cielo. ¿Lo oyó, Claude? Desde las 9:00. Las 9:00. ¿Y qué más? Si lo duda, eso lo puede comprobar en la barra. Hace media hora, en una casa de Belgravia, usted hurtó un cuarto de millón de libras en diamantes, presentó resistencia al arrestarlo y escapó. Robó un auto nuestro y violó todo el reglamento de tránsito. ¿Verdad, Simón? Deme esa sortija, señorita. ¡Espera, es mía! Fue robada por Templar. ¡Infame, miserable! ¡Vaya! Robadas por usted fueron valuadas previamente por sus legítimos dueños en 250 mil libras. Y tomando en cuenta que en la fecha no han sido recuperadas, no abrigo la duda de sentenciarlo a usted a 10 años de prisión. Conduzcan al sentenciado a la prisión de Princetown. Aunque estoy indeciso, ¿verdad, Hal? Sí, claro. Pues decídase. De modo que es el santo, ¿eh? John Wood es mi nombre. Al hablar conmigo, procure usted moderarse, no lo olvide. Por ahora, dígame qué litera prefiere. No se aflija. Él se lo dirá.
Sí, cuando lo piense bien. Eso quiere decir que yo mando aquí. Sí, obedezca al jefe, por su bien. Elijo la litera de arriba. Buen golpe. Ahora pruebe este. ¡Vaya golpe! Yo inicié esa pelea. Espere. Entre. Será mejor que se limpie la cara. Celebro verlo tranquilo. Siempre creí que este debía ser su lugar. Vamos, Claude. Sé que me echaría de menos. No mucho. Pero yo contribuí para que el juicio y la sentencia tuvieran este fin. Eso me preocupa. Solo usted sabe que todo esto es una farsa. ¿Y? Sin usted estoy perdido. ¿Quién va a creer que yo coopero con ustedes? No pierda la esperanza. ¿Hizo algún contacto? Llegué hace un instante. ¿Ya quiere noticias? Disculpe la sangre. No ha hecho ninguna captura por lo visto. No, por desgracia. De 10 escapados, 3 son de esta prisión y no hay ningún indicio. Tal parece que desaparecieron en el aire. Eran malhechores expertos y solamente ellos sabían dónde tenían su botín. Igual que usted. ¿Le parece? Esto no me gusta, francamente. Escuche, Simón. Quiero que sirva usted de carnada para atrapar a la banda que facilita las fugas de los reos y para descubrir al jefe. Así como le consta el afecto que le tengo, debe recordar que no es por usted lo que estoy haciendo, ni por la policía. Quiero probar que Charlie Pearson era inocente y descubrir quién lo mató. Pase. Escúchenme los dos. No quiero peleas ni problemas, ¿entendido? De acuerdo. ¿Qué pasó? Creo que prefieren que esté aquí adentro después de todo. Elija dónde va a dormir, eso ya no me interesa. Arriba. Venga. Gracias. De mi dinero antes de que sea demasiado viejo. ¿Cómo? Sí, puedo pagar. Saldré libre. ¿Es posible? Sí. Si usted también se interesa, lo puedo ayudar.
hacer una inversión. ¿Para qué? Para escapar. ¿Estás seguro? Sí. No miento. ¿Cómo? Yo sé la fórmula. Eso... ¿cuánto costará? 50,000 libras. Una fortuna. ¿Acepta? Sí. ¿Seguro? Por supuesto. Délo por hecho. ¿Cuándo? Ya se lo diré. Escuche. Cumpla con el pago. Con los que nos van a liberar. Si falla, lo matarán. Así suelen hacerlo. No lo olvide. Que descanse. Resultó fácil, de acuerdo con mi plan. Estupendo, muchachos. Él es John Wood. Hicieron un buen trabajo. Y usted debe ser Simón Templar. Encantado de conocerlo. Gracias. Mi nombre es Harry. ¿Harry qué? Solo Harry. ¿Dónde estamos? En mi garaje, ¿no lo ve? ¿Pero dónde? En Londres. Ahora bien, acompáñeme para iniciar la fase 2 de nuestro plan. Ella es Anne. El señor Templar y el señor Wood. ¿Cómo está? Hola, princesa. Muy buenos días, caballeros. Harry, ofréceles una copa. Sí, ¿qué prefieren? Whisky. Brandy. Será whisky para los dos. Caballeros, pónganse cómodos. Ahora, al negocio. Usted, señor Good, ¿a dónde pretende ir? A donde hay inmensas estepas, a Australia, princesa. A Melbourne. ¿Y usted, señor Templar? A Génova. Melbourne y Génova. Los complaceremos en el acto. ¿Cómo? Eso nos incumbe solamente a nosotros, señor Templar. ¿Y mis 50,000 libras no incumben acaso?
Tiene usted que tenernos absoluta confianza, señor Templar, para llegar a una conclusión favorable. Gracias. Nuestra parte en el convenio ha sido cumplida. ¿Lo sacamos de la prisión, señor Wood? Sí. Eso fue un modelo de perfección. Salud. ¿Usted es el jefe de esta empresa? No. ¿Es usted? No. Lo van a conocer a su debido tiempo. Les voy a dar sus pasaportes. ¿Señor Templar? Está en orden, señor Templar. Muy bien. Perfecto. Señor Wood, aquí está el de usted. Ya conoce nuestros términos. Lo que sigue es el pago. Usted cometió un robo a una institución bancaria por 160 mil libras esterlinas, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde está ese dinero ahora? Sobre unos libros en un viejo almacén solitario. ¿En un almacén? Sí. ¿Dónde está? En Liston Road 15, Hammersmith. ¿Lo anotaste, Jim? Sí. Solo tiene que preguntar por Bert y decirle que va de mi parte. Eso es todo. Bien, volveré en 2 horas. Sí. Bien. Jim se encargará de eso. Creo que querrás descansar y tomar un baño caliente. Harry lo acompañará. Usted sugiérame en qué puedo gastar mi dinero. La puerta de la derecha. Gracias, colega. Ahora continuaremos con usted, señor Templar. Por supuesto, no creo que usted piense que yo dejaré que este señor Harry traiga mi dinero. Eso hará justamente. Así operamos. Pero no conmigo. Nadie va a ir por esos diamantes si no es en mi compañía. Tómelo o déjelo. ¿Están en Londres? De acuerdo. Harry, tú irás con él. ¡No necesito! ¡Cállate! Haz inmediatamente lo que te dije. Vamos. Después la veré. Claro que sí. No le quepa duda. Ya llegamos. No te muevas hasta que yo abra aquella puerta. Aguarda ahí, saldremos enseguida. El Club Gogo, donde fue arrestado. Sí, aquí fue. Vamos, ¿dónde están las joyas? Yo las tengo. Guarda esa pistola, Harry. Mi vida, perdónalo, está nervioso. ¿Quién es ella? Es la mujer que más amo en la vida. ¿Dónde están? En una caja de seguridad. ¿Qué? Un lote por 250 mil libras en diamantes tiene que estar en un lugar bien seguro. Tráigalos. Hoy no puedo. ¿Por qué no? Porque son las 3 y los bancos están cerrados. Hablaré sobre Charlie. Era un tipo educado. Casi un caballero. Él fue a prisión por fraude. Un fraude de 1 millón de libras en bonos negociables. ¿Y qué pasó con él? Lo liberamos, igual que a usted. Pero dijo cuando debía pagar que era inocente, lo cual fue cierto. Él no cometió fraude alguno. Pero en cambio cometió el error de engañarnos. Y esa fue la razón de la muerte de Charlie. ¿Se refiere a Charlie Pearson? Exacto. Su cuerpo fue hallado en una zanja en Kent. Que le sirva de advertencia. ¿Usted lo hizo? No. Pero créame, a usted le podría pasar eso. Entiendo. ¿No es verdad, cielo? Sí. Entonces, trae los diamantes mañana. En cuanto abran el banco. ¿Ve usted? Perfectamente sencillo. Puedo llevar los diamantes a donde me diga. No irá a ninguna parte.
Como usted ordene, Harry. Vaya temprano al banco. Regrese a casa y espere instrucciones de parte del señor Templar. De acuerdo. Vámonos. ¿Qué espera? ¿No le puede hablar a su novia, un exprisionero? Cielo mío, te eché de menos. También yo. Vamos. Dave, escucha. Ve con Templar. ¿Tú no vas a venir? Más tarde. Quiero vigilar a la chica. Ajá. Y él vino con un hombre que dijo que ellos mataron a mi padre. Parecía complacido por eso. Penny, va a hacer esto. Venga con la nota a buscarme a la plaza de Trafalgar dentro de 20 minutos. Su vida por descubrir quién mató a mi padre. Aunque el mérito se lo den a usted. El éxito es lo que importa. ¿Dónde está Harry? Tuvo que atender un asunto pendiente. Sí, estamos de acuerdo. Yo me fugué de la prisión y Penny guarda 250 mil libras en diamantes. Lógicamente la policía debe interesarse por nuestra suerte. Y nos sigue la pista. Tiene razón. Y no insistas más, Harry. Ya veremos qué pasa. Trae el auto. Lo enviaremos esta noche a Génova, señor Templar. ¿Nota algo? No, nada. Le preocupa mucho saber a dónde nos llevan, ¿eh? Es solo curiosidad. Si ellos pretenden que permanezcan en completo secreto sus operaciones, no me interesa. Lo que quiero es disfrutar mi dinero a mis anchas. ¿Le muestro el tesoro? ¿Por qué no? Véalo. Oh, caballeros, pasen.
Encantado de verlos. Soy el coronel Roberts. ¿Coronel? Usted debe ser el señor Templar. Sírvase una copa. Gracias. Y usted debe ser Wood. John Wood. Coronel, lo felicito. El rescate fue perfecto. Una maravilla. Gracias por dinero. Valía la pena. ¿Hay brandy ahí? Lo lamento, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? Usted partirá de inmediato. Respecto al señor Templar, temo que debe permanecer aquí hasta que nos cubra su cuota. ¿A dónde voy a ir y cómo? A Francia en un bote con Jim. Él le va a ayudar a cuidar su fortuna. Sí. Es todo, Wood. Adiós, Simón. Vuelva con él cuando esté listo. Sí, señor. ¿Le gusta la cacería? Sí, mucho. ¿Con qué mató a este ejemplar? Con flechas. Con un rifle no habría tenido mérito. Aprendí a usar la ballesta en la última guerra. Salud. Salud. No tenía objeto atacar con navaja a un guardia y exponerse, pudiendo eliminarlo a 20 metros de distancia con esto. Resultó un arma eficaz. ¿Quiere probarla? ¿Por qué no? Creo que estamos en alguna parte de la costa sur. Cerca. Hay un bote en el muelle rápido y seguro para cualquier fuga. Pruebe mejor con esta. Gracias. ¿Nos van a llevar al otro lado del canal? Hasta la mitad. Tendremos que nadar la otra mitad. Supongo que sabe tirar con ballesta. Un poco. Nos va a esperar otro bote, ¿no es así? Sí, en mitad del canal. Como ninguno va a la costa opuesta, no hay inspección alguna. Ni molestias. Excelente. Jamás descuido la práctica. Debo reconocer, coronel, que está muy bien organizado. En efecto, Templar. Con ustedes liberaremos 10 este año. ¿Al precio de 50.000 libras cada uno? Es nuestro precio. Estupendo blanco. ¡Pase! ¿Listo, Wood? Listo, coronel. Gracias. De nada. Simón, si va a Australia, búsqueme. Buena suerte. Gracias. Feliz viaje. ¿Hay buen tiempo? Sí. Bien, así no podrá marearse. Claro. Buena suerte. ¿Quiere apostar a libra por blanco? ¿Por qué no 5 libras? Como quiera. Tengo entendido que usted tiene una bella amiga llamada Penny. Penny Williams. ¿Ella es una cantante? Sí. ¿Le importa? No, solo esto. Espero que sea digna de confianza. When he says that he's gonna leave you all alone, he's gonna go away. And nothing that you can do is gonna make him wanna change his mind and stay. You try to look happy. You try to force a smile, but inside you're hurting. Oh, why? When he says that you had a lot of fun, but he don't love you anymore. Para conducir. Oh. ¿Eh? Lleva 6 blancos y 30 libras ganadas. Estoy de suerte. Puede cambiar. Disculpe. El coronel Roberts. Creí pertinente darle una información que puede ser útil. Harry sospechó siempre de Templar y de su amiga. Yo también comparto esa opinión. En vista de ello, aclaró esta noche que ella usa el apellido Williams, que no es el auténtico. Su verdadero nombre es Penny Pearson. Eso es extraordinario. ¿No tenía Charlie Pearson una hija? Claro que sí, me consta. Ese nombre le debe preocupar un poco, ¿no es verdad, coronel? Sin duda alguna. ¿Qué dispone usted que hagamos? Harry va a ir por esos diamantes. ¿Hay inconveniente? No, ninguno. Pero que tenga cuidado.
Está bien. Estaremos con usted después de la cena. Sí, de acuerdo. Hasta pronto. Bien. Seguiremos adelante. Me hicieron sentir claustrofobia. Fue una precaución. Las 11. Es probable que a esta hora su amiga ya haya ido al banco. Si la llamo, ¿me lo dirá? Buena idea. Aquí tiene el teléfono. Llámela. Dígale que siga la carretera número 21 y que cuando llegue a Hurst Green busque un café que está al lado derecho del camino. En ese café nos tiene que esperar. No llamaras. ¿Tienes los boletos ahí? Claro. Cielo, me explica la gente que organiza el paseo que el resto del equipaje también lo debo llevar. Anota lo que vas a hacer. Carretera 21. Sí. A la derecha. Sí, ya tomé nota. No te preocupes, todo está bajo control. Bien. Si sales enseguida, te veré sin falta dentro de un par de horas. Hasta pronto. ¿Arreglaron todo? Sí, todo. Bien. Lo invito a desayunar. ¿Le gustaría algo especial? Los huevos cocidos suelen ser mi desayuno. Sí, Inspector Till. Ya voy a salir. No se alarme. Ha habido, señorita, un ligero cambio de planes. No entiendo esto. Simón me dio instrucciones de... Lo sabemos. ¿Quiere quitarse su abrigo? ¿Qué van a hacer? Penny, es una precaución. La policía podrá seguir a Anne. Eso es absurdo. ¿Tienen los diamantes? Claro, se los ofrecí. Escuche, ¿por qué regresa? Créame que solo estamos protegiéndola. No querrá que al señor Templar lo arresten, ¿verdad? No, pero... ¿No está usted ansiosa de huir al extranjero con él? ¿A Génova? Sí, pero... Vete, Ann. Escuche. Déjenos planear a nosotros las cosas y así estará usted mucho más segura, Penny. Nuestra amiga salió de la casa a las 11:43. Nuestras precauciones estaban justificadas. No lo entiendo a usted. ¿No me entiende? No fue policíaco el auto que vio. Cualquier civil puede tener un vehículo como ese, ¿no le parece? Quizá era de un civil, pero ese es de la policía. ¿Qué
esperemos aquí a que Ana ahuyente a la policía y después usaremos mi auto. Pesas, Dave.
razón, coronel. El aire del mar es estupendo.